¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es? Explícame eso. ¿Con todo? Tu ojo instintivamente está hecho para ver estos pequeños gestos. Claro. Pero si no lo hay. Y para eso la rotación y coordinar bien la rotación con el movimiento de la mano. Que eso que parece tan fácil, para que lo quites, tienes que entrenarlo así como lo hemos hecho ahora, de 8.000 a 30.000 veces. Yo roto hasta que estoy aquí. Ahora solo... El boxeador va a tener la mano aquí, porque está acostumbrado que aquí lleva un guante. Y yo digo, llevas guante, chiquillo, ¿eh? Porque aquí tengo 5 centímetros, si él me quiere entrar, tengo un tiempo, no debes hacer esto. Sin embargo, si estoy aquí, haber hecho esto es la sentencia de muerte para este. Lo tienes que entrenar para que tu cuerpo se lo admita como suyo. Pues si no lo has entrenado, vas a hacer lo que hace todo el mundo, así. Así de ancho, tú no puedes ir para atrás. ¿Atrás qué me hace mi cuerpo? Porque estás anchura natural. Anchura natural e irse para atrás es alargar más el peso, lo que necesito. ¿Dónde se va tu peso? A mí también. Entonces, ¿qué hago? Casi me voy para adelante un poco, solo que salgo de línea. Vale. ¿Y ahora dónde estás? ¡Pam! Pues te digo yo, sí, me cojo al Sergio, le hago así, ¡pum! Y lo mando a tomar por culo con un muñeco trap. ¿Del brazo? ¿De dónde? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es? Explícame eso. ¿Con todo? ¿De dónde saco la fuerza? Del conjunto. ¿Eh? De mi peso. ¿De tu peso? Claro. Bueno, desde cada uno. No tengo ganas de que me vaya cogiendo por ahí y me revole. ¿De tu peso? Claro, a través de la biomecánica no seré capaz de transmitir mi peso. No, explícame, que soy muy, muy tonto. Malvo. Sifu, explícame eso. Se trata de replicar la sensación de como si yo quisiera chocar contigo y moverte con mi peso, pero trasladarla hacia las extremidades. Tú tienes un vector de fuerza, ¿eh? Esto es energía por masa, por aceleración. Buena fórmula. ¿Y cómo lo traslado eso a... aquí? ¿Eh? Por la rotación. Por la rotación. ¿Rotación qué implica? Rotación. Claro, si yo quiero mover brazos solo, no voy a poder ni loco. Tengo que meter la rotación fuera. Haces lo que hace todo el mundo de manera natural. Claro, intenta empujar con la mano. No, digo... no. Claro. ¿Por qué? Porque el ser humano, esta mano no está hecha para pegarnos puñetazos unos a los otros. Está hecha para coger una piedra aquí y lanzártela a la cabeza. Un palo y pegarte, una botella y pegarte con ella. Para agarrarte. Pero no para pegarnos puñetazos. Entonces todo el mundo lo ves. El de la calle lo hace así, cuando le pegan esas bolas que salen ahora de continuidad. ¡Pum! Porque es lo natural para coger poderío en el movimiento. Es lo natural. Ponte tu guardia. Ahora. Claro, porque no estoy viendo el abrir. Tu ojo instintivamente está hecho para ver estos pequeños gestos. Claro. Pero si no lo hay.
Y para eso la rotación y coordinar bien la rotación con el movimiento de la mano. ¿Tú qué hacías? Mira. Yo intentaba ganar espacio. Cargabas tu peso. Claro, intentaba, imposible. Pero mira. Aquí. El peso está ahí. Empiezo a trasladar el peso hacia ahí y roto la cadera con mis rotadores, que mis rotadores son, que tengo aquí, que son rotadores todos de la cadera, abdominal, pectoral y hombro, que son los que me ayudan a hacer la rotación. Y conciencia, primero, pum, coloco el pie en posición, y el peso estaba aquí, empiezo a colocar el peso ahí. Que es un poquito de rotación, solo un poquito, no estoy. Y ahora, has notado cómo aquí está la fuerza, ya, ¿no? Ya está la presión ahí hacia atrás. Ahora, cuando empiezo aquí, soy consciente que voy a empezar a rotar estos músculos, y cuando empiezo a rotar estos músculos, que van ahí, mi mano se estira. Se estira para adelante. Claro, ya pasa de estar aquí hasta enfocado en todo el cuerpo. Bien. Que eso, que parece tan fácil, para que lo quites, tienes que entrenarlo así, como lo hemos hecho ahora, de 8.000 a 30.000 veces. Para que el cuerpo lo adapte en un movimiento natural suyo. Porque el natural tuyo va a ser siempre este. Este. Y si lo haces rápido, vas a seguir haciéndolo mal, y mal, y mal, hoy, mañana, dentro de 20 años, porque tú vas a hacerlo natural. Para que tu cuerpo y tu cerebro adapte eso como un movimiento suyo, consciente, lento y bien hecho, de 8.000 a 30.000 veces. La gente dice, uy, 8.000 veces, ¿cuánto? Yo estaba el otro día en Tenerife dándole a uno una clase privada y dice, wow, cómo mucho, digo. Y contamos, hicimos en una clase 1.000 puñetazos, digo, son 8 clases, has hecho 8.000 puñetazos ya. Y si lo has hecho consciente, en 8 a 30 clases lo has tenido ya, tu cuerpo lo ha adaptado. Otra cosa es que lo hagas mal 100.000 veces, pues vas a seguir haciéndolo mal. Entonces, ahora. Lo primero es marcar peso y marcarlo aquí. Y claro, ya aquí. Por poco me pego. Todavía abierto. Ahora te voy a ayudar. Vale. Levanta el peso. Ahí. Vale, está aquí. Ahora. Ahora. Una pequeña traslación, un pequeño giro y la mano tiene que estar aquí empujando ya. Vale. Empuja ahí. Ahora, cuando rotas aquí, tira la mano para adelante. Vale, empujo con la cadera al codo. Claro. Vale. Entonces, pum. Toda la fuerza la trasladas al pie de la. Y mira cómo no he rotado tanto ahora. No, he rotado mucho, lo ajusto, pero me hace falta para enfocar la fuerza. Ah. ¿Eh? Que todo el peso se traslada al pie de adelante. Claro. Y luego el otro lo tiene libre para hacer la rotación. Claro. Y ahora, en ese momento que has trasladado el peso este para aquí, aquí, tu siguiente paso. Es lo mismo, es trasladar el peso aquí, pum, pum, pum. Trasladar el peso aquí, pum, pum, pum. Y cuando vos estáis acercando, que es lo mismo que estás haciendo, el gesto es el mismo. Puño, puño, me estoy acercando. Viene el enemigo, termino la rotación. Como si hubiese hecho un puño. Pum, y de ahí arranco. Pam, pam, pam. ¿Qué pasa con esto? Ayúdale. Aquí, aquí. No, aquí, aquí. Bueno, las dos manos aquí. Ahí. Mira. Ahí vamos. Primer traslado. Ahora, empiezo y venga para allá. En el cambio de peso ya. Claro. ¿Por qué pasa? Porque mi energía no lucha recta contra la tuya, sino al rotar desde la cadera te desvía. Por eso no estoy luchando contra tu fuerza, desvío tu fuerza. Si viene un puño aquí, mira, y hago así. 50-50. Me pego como pego. Mira. Pero me vas a sacar hacia afuera lo primero. Por la rotación. No tiro, no termino. Por eso lo dejo aquí. Porque terminar hubiese sido esto.
Manolo, que te, yo te quiero. Mira, mira, tiro el puño aquí. Mi primer movimiento, ¿ves? El trasladar el peso es esto, ya. Y ahora. ¿Quieres que lo repita otra vez? En condiciones, vale, pues vale. Ahora. Y a medida que más rote, más fuera voy a ir por completo. ¿Ya no roto? No, ya avanza prácticamente. Yo roto hasta que estoy aquí. Ahora solo. Entonces es cuando te rote. Pero la gente está aquí, mira, estoy aquí rotado. No roto más. Claro, lo que hace. Mira, si vas para adelante ahora. Te pide la... Ahora yo estoy aquí rotado. Yo. Termino. Estos flexores que me lleven por completo hacia aquí. Rotación de hombro, todo para adelante. ¡Bum! No más rotación cuando ya estoy ahí. ¿Vale? Y cuando hago esto, es lo mismo, estoy aquí y termino. Y ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde saco la fuerza? Y eso es lo que tenéis que tener conscientes. ¿Dónde saco la fuerza? Esto ha sido un ejercicio para que os seáis conscientes de dónde saco la fuerza, porque el ser humano quiere hacer esto siempre. Al menos que lo entrenéis de 8.000 a 30.000 veces conscientemente bien. Si no, lo vais a seguir haciendo así. Yo lo hago en el 90% de los casos mal. ¿Por qué? Porque tengo, depende de vosotros que sigáis viniendo a los cursos. Pues si lo hago bien, me vendéis una vez al curso y no me volvéis. ¿Vale? Porque tenéis toda la cara así o así y dices, no, mejor no voy. Está haciendo negocio contigo, ¿eh? ¿Vale? Me entra con esa mano. Yo estaba haciendo esta rotación. ¿He cambiado mi movimiento? El problema es si hago así. Me quedo aquí. Yo estoy aquí, ¿eh? Esta puede ser esto, o a lo mejor me... Si lo veo, le meto a esta. Si no, a lo mejor he hecho esta y después contraataco con esta, porque a lo mejor me he asustado y me he quedado aquí con la mano ahí. Lo importante es que no me quede aquí, sino que termine la rotación aquí. Eso siempre. Claro. ¿Y para el otro lado? Por aquí. He estado en esta, me voy para este lado, estoy cargando el peso para esta y me viene. ¿Voy con esta? Sí, sí. Ahí puedo haber atacado o puedo haber protegido y puedes contraatacar con esa. ¡Prenderlo! Estoy haciendo esto. Mira, otra vez. Vete tú. ¿Te ha dado tiempo? No. Porque estabas mal colocado. Ahora sí. Y eso lo observo yo. Yo lo veo al enemigo venir y yo. ¡Pum! Y es mío. Y lo he hecho mal. Porque si no, la mano, ¡pum! Estaba adentro. Solo ver, pillar la percepción y meter. Claro. Y eso es entrenarte a ti tu ojo para ver cuando el otro está. El boxeador va a tener la mano aquí porque está acostumbrado que aquí lleva un guante. Y yo digo, llevas guante, chiquillo, Eres mío, pam, pam, pam. Y yo estoy aquí, ¿Dónde está mi mano? Y esto dice, tienes la mano muy abierta. Yo entra. Me da tiempo hacer esto, ¿no ves? No me pongo aquí en distancia donde ya no hay tiempo para nada. Ahí no, yo estoy aquí, Y mantengo la distancia, ¿no ves? En este gesto que estoy siempre. ¿Qué estoy? Manteniendo la distancia, Eso tienes que aprenderlo, porque si no cualquier mano entra y dice, ¿por qué no? Estás, yo te digo que hagas la frontera y tú estás así. Y te viene, ¡ay! ¿Qué? No, ya, ahí ya no, ya está la mano dentro. ¿Vale? ¿Esta o estoy en esta? Esta que hago aquí, nunca la hago aquí, porque me acostumbro a hacerla aquí
Yo esta cuando la hago, cuando veo que se me hace, ¡ay! ¡Bum! ¿Y cómo está? ¡Ahí! ¡No, aquí! Aquí la voy a tener ahí, siempre estoy ese hueco ahí libre. Así que no me confundáis esta con esta. Son dos rotaciones, esta y esta. Y ahora estamos hablando de esta. Y esta, hablamos de una diferencia de 5 o 10 centímetros, para usarla. Porque aquí tengo 5 centímetros, si él me quiere entrar, tengo un tiempo, no debes hacer esto. Sin embargo, si estoy aquí, haber hecho esto es la sentencia de muerte para este. Si estoy en esta distancia, estaba aquí, ¡boom! ¿Ves? Y está cubriendo esta y está cubriendo esta. Vale, o sea que estás... Aquí fuera no empiezo así. No, aquí estoy como si estuviese preparado para hacer un puño. ¡Bum, bum! Ahí tomó la iniciativa yo. Sí. ¿Y cómo lo he tomado? No he ido a eso, he ido media rotación y he hecho ¡pum! Fuera de distancia, ¿no es? ¿Y ahora qué hago? De aquí, tú no te has movido, te he metido la mano esta. Y me da igual lo que quieras hacer. Yo estoy en distancia y tú te has dejado de coger la distancia, te come la hostia. Si te he entendido, Sifu, esto es para distancia corta y yo lo estaba haciendo en distancia larga. Y en mal. Vale, mal, pero esto es solo para distancia más cortita, ¿no? Claro, yo te he dicho, vale. Esta, si no, ¿por qué tengo dos rotos? ¿Por qué tengo dos infinitos y solo necesito uno? ¿Por qué? Sí, claro. El movimiento es lo mismo lo que cambia claro, la distancia. Claro, claro. Vale, o sea, que hay un infinito para el largo y un infinito para el corto, ¿no? Claro, para un poco más largo y otro más corto. Vale. Y la diferencia son 5 o 10 centímetros, no es más. Sí, sí, largo y corto. Pero 5 o 10 centímetros él tiene que traspasar y a mí me da tiempo a recoger la mano. Si yo hago aquí esto y me viene por fuera, tengo tiempo para hacer esto. Uh-huh. Pero si estoy en esta misma distancia aquí y me viene por fuera, ya voy por detrás, no me voy a dar tiempo en la vida. ¿Y cuánto ha habido de diferencia? Mira, aquí, si viene por fuera, me da tiempo, porque tiene que acercarse, él tiene que acercarse. Sin embargo, estoy aquí. No tiene que acercarse, solo tiene que mover la mano y me la clava. ¿Y cuánto ha sido esto? ¿Esto? ¿Más no ha sido? La percepción es estar aquí, estar aquí. Ya está. Eso es, estar eso aquí, es. Aquí sí que estoy aquí, pero aquí ya no puedo. No. Aquí ya no tengo que estar aquí. Entonces haces así y mueves la mano y tu hombro, ¿dónde está? No, mueves la mano y mueves así, pero estás siempre ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo quiero que seas consciente. Si estoy haciendo este o estoy haciendo este. Estoy haciendo este o estoy haciendo este. Estoy haciendo esto, me viene, hago esto, termino el gesto. Estoy haciendo este, termino el gesto. Me da igual el ataque que venga, porque yo no sé qué ataque cojones me va a hacer él. Tiempo, claro, que sigo en la misma línea. Claro. A ti te da tiempo porque ya estás casi a medio gesto, entre comillas. Eso. Ya has empezado un poco. Ya ha empezado el gesto y ahora en ese momento puede tomar él la iniciativa o la tomo yo cuando cojo la distancia. Porque yo estoy fuera de distancia. Pero ahora yo cuando. Mira, yo cuando. Lo tienes que entrenar para que tu cuerpo se lo admita como suyo. Pues si no lo has entrenado, vas a hacer lo que hace todo el mundo. Así. Entonces tienes que entrenar esto un montón, bien hecho, pero si lo haces mal. Sigue haciéndolo, que dentro de 20 años seguirás haciéndolo igual de mal. Claro. O peor, seré más bien. Sé consciente de lo que haces para que después te funcione. Porque después, una vez que tu combate, estás a lo mejor aquí, ¿no? Pues estás moviéndote, pero no estás con las manos aquí haciendo. Y ahora, ¡pum! Y ahora, Y lo tienes ya. Tu cuerpo lo tiene como suyo. Pero para eso hazlo de 8.000 a 30.000 veces primero bien. Si no. Yo ahora sé que estoy en distancia. Pero sé que te vas a mover también, porque no eres tonto. Entonces, yo al momento que haga esto, tú a lo mejor haces esto. Échate para atrás. Y digo, claro, si es lo que quería. ¿Y ahora qué hago? ¡Pum! Esa mano está dentro. Esta está dentro. No la he parado porque me ha dado la gana, pero la mano esta estaba dentro. La mano no estaba dentro. Estaba, Y ahora mira. ¡Pum! Y la he frenado porque la tengo que frenar, porque si no. Vaya hostia.
Vaya hostia, justo. Y la tengo que frenar, tengo que frenar mi arrancada, tengo que frenar todo, porque lo hago bien, yo no la puedo frenar. Si acelero al 100%... Es muy complicado, igual que en el boxeo siempre se puede marcar, con esto me he dado cuenta que la mano se va. Se va, sobre todo si entra bien así, ¡boom! Efectivamente, eso... Porque esta es la diferencia, mira, la diferencia. Para ti, sentir. Cuando veas que arranco, vienes para adelante. Échate para adelante. Es la diferencia. ¿En qué movimiento estás? Conciencia de dónde quieres ir y dónde está tu enemigo, para focalizarlo bien. Y después, ¿de dónde saco la fuerza para hacer ese movimiento bien? Vale, son unas cuantas. Las preguntas que tienes que hacer. René, ¿qué hago? Me estás clonando a mí. Claro, estoy haciéndote, colocando. No es aleatorio, no. Tú me estás mirando. Yo estoy observando y estoy focalizándote continuamente. No, solo me fijo en tu colocación, dónde te vas. ¿Dónde estás? Claro. No la posición de los hombres. No. Yo estoy viéndote ahí, en general. ¿Dónde estás? Aquí. No me fijo en... Sí, no, me refería, por ejemplo, a un hombro. No, me estoy fijando entero. ¿Dónde estás? Muévete para un lado. Te queda hueco porque me muevo y hago. ¡Pum! ¡Pum! Sí, tengo que terminarlo. Claro, tengo que terminarlo. Yo cuando me estoy acercando no estoy haciendo el gesto entero. Lo estoy haciendo, como digo, un cuarto de gesto y con... lo termino. Ahora déjame que te pida al contrario. O sea, lo que yo estoy haciendo es el gesto hacia acá y va con aquella. Claro. Tú lanzas una piedra. Sí, haces así. Y ahora lanzas una mano con esa piedra. ¿Y qué pie mueves? ¿Ese? No, el otro lo vas a mover. Cógela bien, tírala en la mano, lánzala más lejos. ¿Con ese pie vas, seguro? No lo creo. Ah, bueno, aquí sí. Eso sí. Pues ya está. Pues eso es lo natural. Sí. Es lo natural. Tiras con un lado, tiras con el otro. Tiras con un lado, tiras con el otro. Es lo que tienes que ir haciendo. Vale. Y te tiene que dar igual la mano que lance. Claro. Por eso tú vas tirando la piedra, pero no la estás tirando, solo estás preparándote. Y cuando viene, ¡tum!, termines la rotación, como si la has tirado. Y si te ha pillado haciendo este gesto, y metes la misma mano, yo termino para ese lado. Da igual, porque he salido de línea. Vale. Pero es que ahí, yo también, yo me he quedado muy mal. O sea, ahí según rotas tú, sacas esa y me da como... Claro. O sea, he tenido que... Tengo que acostumbrarme a... También olvídate primero de vosotros hacer la contra de la contra de la contra. Aprende primero y después ya hablemos de la contra de las contras. Claro, por eso la primera me resultaba tan difícil. Porque... Claro, pues si hablamos ya de la contra de la contra de la contra de la contra... Eso me resultaba tan difícil. Si os cuesta comprender esto, imagínate para comprender el resto. Sí, sí, totalmente. Hay muchas variantes que puedo entrenaros aún, pero bueno, vamos a empezar, que tomo yo la iniciativa. Él está en su guardia, yo me voy acercando, he cogido la distancia, estoy en cuarto de rotación aún, y tengo la distancia. Pero digo, el tío lo veo muy preparado, se va a coger la distancia, así que hago un pequeño gesto y le bloqueo con este, terminando este gesto, en vez de hacerlo para la defensivo, lo hago... para coger estos últimos centímetros que tengo aquí y bloqueo una mano aquí, pero estoy lejos aún. Lo único que he podido entrar en esa, por eso es importante que cuando haga aquí no haga así, sino que mi cabeza haya salido este momento ahí. Y ahora de aquí voy y le cierro a él, pam, pam. Y si se va para atrás, vete para atrás un paso, salgo al otro lado, cubro esta frontera y ahora entro aquí. Vamos a ir que te vas para atrás cuando yo entro aquí. Cubro esta frontera y voy para aquí. Pam, pam. Así que voy acercándome, bloqueo, él se va para atrás, busco la fuerza donde la tengo que buscar. Bloqueo la frontera y ahora entro, pam, pam, y ahora salgo, protejo aquí, vale, y dentro. Esa frontera y atizas, vale. Hacer la, vale. Hacer esta. Solo
además, si te gusta el otro... Sí, es defensiva, ¿no? Claro. Por eso he dicho, o me entra el otro o entro yo. Aquí vale. Tomo yo la iniciativa. Entonces yo estaba en este gesto, mira, estaba en este gesto, ¡pum! Cuarto gesto. Y estoy aquí y digo, creo que le cazo. Creo que le cazo, pero está un poco lejos. Entonces voy a esto y hago esto. ¡Bum! Si se queda quieto ahí, esta mano la tiza. Si se va para atrás, cubro esta frontera y ahora entro con esta. Flojo, ¿y con qué, entre medias. ¿Y con qué profundidad ha entrado? Poca. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! Porque es tu momento. ¡Ay, bam! Y arrancas. Porque si no se te va el tío. Claro. ¿Qué ha sido eso? Me da tiempo. Dos. Uno entrena, el otro es el entrenador. Como no tenemos un entrenador para cada uno tiene un papel. Si yo no le ayudo a hacer el papel, podemos entrar en algo raro. A ver. Estamos entrando. Alex entra ahí. Le he dicho, ¿cómo te acercas? ¿Dónde sacas la fuerza? ¿Cómo te mueves? Ahora, ¿qué le digo? A ver, venga. Ahora, tú estás en una distancia donde dices, mierda, el otro lado, el otro mejor, más fácil, ahí. Ahora, dices, ves, esta mano llega, pero no le llega a llegar aquí, sino, pero sí puedo controlar su protección, ¿ves? Si me quedo aquí quieto, ese puño de él llega, entra. ¿De dónde has sacado la fuerza? De ningún lado. De ningún lado. Pues mira, hago un paso. ¿Te asusta? No. Así que venga. Quieto. Ahora ha salido. ¿Con la energía de dónde? De la rotación. ¡Bum! Otra vez. ¡Bum! Y si me voy... Claro, y si me voy... ¡Pum! Cubre la frontera y me ataca con el siguiente. ¿Por qué? Porque su arrancada ha sido bastante buena. Si su arrancada es como hacías antes, me voy para atrás, me tomo un café y digo, ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo vas a llegar? Tú buscas tu arrancada, estás buscando tu posición arrancada. ¿Y qué ha pasado de repente? Que a mí me va a costar irme para atrás. ¿Quién corre más, para adelante o para atrás? Adelante. Entonces tú estás acercándote, y ahí, y arrancas de repente, me buscas el primer bloqueo, ¡pum! ¡Pum! Y ya está. ¿Por qué cuando entreno yo a uno personalmente le hago más rápido o mejor? Porque sé lo que quiero. Y sé lo que quiero. A ver, ahora vas a hacer. Esto, entrar a la segunda, y pegar aquí tres puños. Un, dos, tres. Eso es. Da falta de rotación. ¿Y ese puño qué? Te queda respeto, Sifu. O me pegas tú o te pego yo, una de las dos. ¿Qué ha sido eso? Lo que puedo. No, estira cada puño en condiciones aquí. Da pena, el ataque da pena. Aquí, no allí. No, ahí no, vale, aquí. Voy a dar. Voy a la mano. Aquí, pero en co. Mejor. Y ahora ves cómo noto yo el impacto, bien focalizado. Y ahora va cada vez mejor coordinado. ¿Por qué? Porque te dejo que entrenes tu puñetazo. ¿Cuándo quieres aprenderlo? ¿Cuándo vas a pegar de verdad o cuando estamos entrando aquí? Mejor aquí, sí. Mejor aquí, ¿no? Saberlo hacer aquí para que cuando salgas ahí lo sepas hacer y se lo des de verdad. Así que tú tienes que entrenar en puñetazo. Claro, la gente cuando tira un puño. ¿Vas a pegar en condiciones o no? Esto es muy frustrante. ¿Has visto? Ya no solo has hecho el rodón, sino has hecho el último.
esto a mí que me enseña también. Tú piensas que estás entrando tú solo, yo también. Absorbiendo. Me he ido. ¿Qué? Porque esto me enseña a mi ojo la distancia. Escaparme lo justo. Y si me escapo lo justo, puedo contraatacar rápido también. Si me voy mucho, te doy otra oportunidad y otra y otra. Por eso yo cuando me voy, no me voy así. Eso para que entrenes tú, te dejo ir así. Me voy así. Y venga. ¿De dónde ha salido la fuerza? El puño ha salido tarde. ¿Has visto cómo cambia? Para ti mismo. El puño ha salido tarde. Ahí no puedo.